Hay muchas cosas que no entiendo. Cuando crezca, quiero convertirme en un gran investigador. ¿En qué tanto piensas? Estaba imaginando historias. Hay tanto por descubrir. Así es, campeón, pero a veces las mejores historias están más cerca de lo que crees. Ven, vayamos a comer. Demonios, no encuentro nada. Tendré que buscar en más sitios de internet. Muchas conspiraciones últimamente, ¿qué estará pasando? Además, han estado ocurriendo muchos crímenes aquí cerca al condado, encontraré la explicación a todo eso. Maldito. Mierda. Estúpidos. Necesito ayuda. Demonios, como mierda supieron que estábamos aquí. Me dirijo a tu posición. Señor número 2 interceptará a uno de ellos. Estoy cubierto, espero sus indicaciones, jefe. Copiado, yo atacaré después de número 2, aguarda ahí. A la mierda. Escaparé. Señor, atrapé a uno, arriba las manos, cargón. Quiero que tires esa arma. Mierda, vete al carajo. Sorpresa. Bien hecho, señor, ya los atrapamos. Buen trabajo, número 1 y 2, los felicito. Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? Veamos de qué se trata. Jajaja, ¿qué pensaban? ¿Que no podríamos con ustedes? Ahora me dirás todo. ¿Hasta crees que te diré algo? Claro que sí lo harás. Oh, Smith. Ya me encargué de estos tipos, los haremos hablar. Mira, no tengo todo el día, el calor está fatal, sabes muy bien a quién buscamos, empieza a cantar. De ninguna manera, jódanse. Vaya, vaya, qué rebelde es este tipo. Ni hablar, te felicito, Luke. Hicieron un gran trabajo, tus hombres y tú. Por supuesto, fue demasiado fácil. Con este golpe avanzaremos mucho en la investigación. Estoy seguro que obtendremos información sobre el traficante Snake Shark. Cada vez estamos más cerca, después de tantos meses. Nos ocuparemos de estos tipos, gracias por su ayuda, agentes. Estoy listo para la siguiente misión, vamos, ¿cuál será nuestro siguiente golpe? Luke, cálmate. Sabes que debemos ser muy cuidadosos para proteger su identidad. Cuando él nos informe algo, te lo haré saber. Ni hablar, y yo que tenía ganas de un poco más de acción. Pasaré a retirarme para investigar por mi cuenta, señores, vámonos. We'll be right back.
Esa clase sí que me dejó jodido. Lo bueno que ya es hora de salida. ¿De dónde salió esa chica que tanto me observa? Se lo platicaré a Meiser. Llegando a mi casa creo tomaré una siesta, el partido de ayer me dejó bastante cansado. Está bien. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal te dejó el partido de ayer? Yo me jodí el tobillo XD. Me dejó hecho mierda XD, pero al menos me siento mucho mejor ahora que ayer. Pensé que íbamos a perder jajaja, pero ganamos. Jajaja, esa última jugada fue la que me jodió, pero ganamos. ¿Qué dices? Nos vamos ya, de paso te platicaré algo. Vale, te sigo. Entonces te decía, no me deja de ver. Es como si me conociera de alguna parte. Jajaja, ya deberías hablarle, tal vez le gustas, de hecho yo conozco a su amiga. Puedo decirle que te ayude. Jajaja, pero ¿de qué hablas? Ni siquiera la conozco, aparte me da algo de vergüenza. Mierda, mi camión ya llegó. No tienes por qué tener vergüenza, Tadeo, solo háblale. Jajaja, ya hablaremos de eso después, nos vemos amigo. Cuídate, colega. Ahora que recuerdo, habían reportes de que hubo un enfrentamiento en alguna parte del desierto, investigaré qué está pasando, después me dormiré. Muero de hambre, creo que pediré una pizza. Tom volverá más tarde, espero no regrese tan noche. Maldito traidor, esto es tu culpa, vamos, habla, ¿para quién trabajas? A ver, ¿en dónde tienen a esa maldita rata asquerosa? No estoy para juegos. Solamente están retrasando mis planes, necesito encontrar al culpable. Acá lo tengo, señor. Venga a verlo. No quiere abrir la boca, fue el único que escapó, y él estaba a cargo de esa misión. Entiendo. Entonces solo él logró escapar, qué coincidencia. Haremos que hable. Escuche, señor, tardamos días en localizar a este maldito, se estuvo escondiendo, él sabe algo que nosotros no. Él fue el que nos tendió esa trampa. Al parecer él fue el único sobreviviente, no ha querido delatar a los otros estúpidos. Por favor, señor, le juro que yo no sé nada. ¿Estás seguro? Ahorita vas a ver como si vas a acordarte. Arriba pedazo de mierda. Vamos, habla ahora pedazo de escoria, o quieres que la llamemos a tu puta familia. Voy a matar a cada uno, si no abres la boca. Señor, por favor, escúcheme, alguien lo está traicionando, le juro que no sé qué pasó con los demás. Yo escapé en cuanto llegó la policía, por favor créanme. Qué linda historia, me has hecho llorar. Óyeme bien, pendejo. ¿Crees que me voy a tragar esa estupidez? Estabas a cargo de mi negocio, por tu culpa me hiciste perder dinero y armamento. Te voy a dar una única oportunidad, o hablas por las buenas, o hablas por las malas, pero eres el principal responsable de todo esto. Más vale que reces que no haya quedado nadie más con vida, porque si la policía los atrapó y nos delatan, solamente saldrás de aquí en un ataúd. Demonios, esta situación se ha puesto más difícil. Por poco y se sale de control.
necesitar informar lo que está pasando. Aló, soy Barclay, quiero informarles que todo está bien, por ahora. Las cosas se han puesto un poco tensas, están comenzando a sospechar. Debo tener más cuidado. Enterado, buen trabajo Barclay, seguimos monitoreándote, estamos al pendiente de ti. Gracias señor Fish, lo mantengo al tanto de la situación, buen trabajo por cierto. Chao. Ahora, a casa. Pero qué carajos, ¿quién será? Hey Tronco, ¿qué hay? ¿Quieres correr el día de hoy? Claro que sí, dame la dirección. Espero este cabrón no se haya salido de la casa. Contesta, contesta, mierda, tal vez ya esté dormido. Eso espero. Ya me hubiera avisado si hubiera salido. Ha sido un día muy difícil, solo quiero llegar a dormir.